información, el propio soporte técnico. No es lo mismo comprar un equipo a un proveedor con toda la infraestructura que nos va a dar de soporte técnico que comprarle a un proveedor que solamente sea una comercializadora, que no tiene ni idea de lo que está vendiendo. Jamás nos va a dar un soporte técnico porque él no tiene personal que esté entrenando en ese equipo, entonces menos me va a enseñar a mí cómo voy a usarlo. Ya no digamos cómo lo voy a mantener, ¿eh? Simplemente cómo lo voy a usar, ¿sí? Entonces, cuando yo incorporo una tecnología al hospital, son muchísimos los aspectos, no solamente el costo del equipo médico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ingeniería como ingenieros clínicos? Planear, vigilar y operar que todos los procesos ubicados durante el ciclo de vida del equipo, desde que se incorpora hasta que se da de baja, esté en las correcta funcionamiento, en los aspectos de seguridad, de eficiencia y de calidad. Y como ya les comentaba, ¿en qué nos vamos a apoyar? En los propios conocimientos de ingeniería como tal. Para eso les enseñan a diseñar. ¿No se han preguntado también por qué un ingeniero clínico tiene que saber diseñar? Reflexiónenlo. Si el ingeniero clínico no va a diseñar y no va a desarrollar un equipo, bueno, parecería. ¿Por qué tiene que saber? ¿Por qué tiene que saber electrónica? Y obviamente conocimientos de administración, de evaluación y de gestión tecnológica. Como ven, no solamente es mantenimiento. Entonces, el ciclo de la administración de la tecnología médica empieza desde la planeación de lo que quiero comprar, que quiero incorporar, haciendo el análisis del presupuesto que voy a necesitar a través de estudios de mercado, y para evaluar y seleccionar la tecnología más adecuada. A esta parte se le llama la evaluación tecnológica. Y ya una vez adquirido el equipo que ya está dentro del hospital, que ya está incorporado en el hospital, pues comienza la gestión tecnológica, que es la adquisición, toda la logística de adquisición, la instalación puesta en marcha, verificar que el equipo que me están vendiendo efectivamente es lo que yo esperaba, toda la parte de capacitación, operación, seguridad, mantenimiento durante el proceso y, bueno, y el abandono, como veíamos en la gráfica anterior, el abandono, el equipo lo vamos a dar de baja, ya no sirve para lo que se adquirió. Bueno, entonces estamos diciendo que estamos hablando de dos partes esenciales, que es la evaluación y la gestión tecnológica. Son las dos áreas esenciales a las que se dedica la ingeniería clínica dentro de un hospital. Entonces, ¿qué es la evaluación tecnológica? Pues es un proceso de análisis, fíjense, es un proceso de análisis multidisciplinario que estudia implicaciones clínicas, sociales, éticas, económicas, para la introducción, difusión y uso de las tecnologías en salud, con la finalidad. Fíjense, ¿cuál es la finalidad real de la evaluación tecnológica? La toma de decisiones. Fíjense que vi un acelerador lineal en tal hospital, y ya yo quiero ir a comprar uno. ¿Y tú lo necesitas? ¿Tu hospital se dedica a hacer estudios que requieren un analizador lineal, un acelerador lineal? ¿Necesitamos el Rolls Royce? A lo mejor sí. Bueno, que la evaluación tecnológica nos diga
si de acuerdo a la población que yo voy a atender, a la cantidad de población que yo voy a atender, el tipo de estudios que quiero ofrecer, que necesito realizar, estudios clínicos, la atención médica que estoy ofreciendo, necesito ese equipo, bueno, entonces a lo mejor sí necesito el Rolls Royce, pero a lo mejor con un, ahorita cuál es el coche más barato, con un sedán dos puertas, ¿sí? Esa es la tecnología que necesito. Tengo el personal, bueno, sí, ya, ok, quiero un acelerador. Y tengo el personal, tengo al físico médico, lo voy a tener, sí, a lo mejor ya tengo el dinero, para comprar el equipo. ¿Y voy a tener el personal para que use el equipo? ¿Tengo el área? ¿Tengo el área donde voy a poner el equipo? ¿De acuerdo? Eso es evaluación tecnológica. Entonces, el propósito es proporcionar información fiable, pertinente, relevante, útil, para que sirva de sustento para tomar la decisión de la incorporación de esa tecnología, ¿de acuerdo? ¿Qué se evalúa? La eficacia, la efectividad, la seguridad, el impacto económico, el impacto en la propia organización. Yo les comentaba ayer del PAX, ¿no? Un hospital que tiene un equipo de rayos X, ¿creen que cuando que hace pocos estudios de rayos X, ¿valdrá la pena que yo invierta en un PAX? Sí, sí, se oye muy bonito el sistema PAX. ¿Vale la pena que yo invierta para la generación de imágenes que yo tengo en ese hospital? Consecuencias éticas, sociales. ¿Por qué se inició todo esto de la evaluación tecnológica? Precisamente por lo que estamos diciendo. Porque en los hospitales, en el sector salud, vamos a decir en forma general, no necesariamente en los hospitales, porque mucho se compra a nivel central. En el sector salud de cualquier país, esto es de cualquier país, porque la evaluación tecnológica no inicia aquí en México, se veía cómo se gastaba sin un análisis. Los recursos no son ilimitados en ningún país, no crean que esto solamente es de México. Entonces, por eso surge la gran necesidad de hacer evaluación tecnológica, de tomar la decisión de incorporar tecnologías en base a un análisis, no en una ocurrencia, no porque el proveedor sabe hablar tan bien, el vendedor, y me convenció, y después voy a tener abandonado en un rincón a esa tecnología, y muchas veces esa tecnología representa muchos millones de pesos, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la esencia de por qué existe la evaluación tecnológica. En el instituto tenemos un departamento de evaluación tecnológica, en donde obviamente se hace lo que les acabo de decir, se participa en el proceso de licitación y adjudicación de los equipos médicos, pero también del mantenimiento. Nosotros, para elegir a un proveedor, tenemos que también estar inmerso en los procesos de licitación. Entonces, también tenemos que evaluar no solamente la incorporación de equipo médico, no solamente comprar equipo médico, sino también comprar los servicios de mantenimiento. Y también se tienen que evaluar estos servicios de mantenimiento que voy a contratar.
En este departamento son responsables de la incorporación, puesta en marcha y capacitación del equipo que se compra. Uh-huh. Como yo les comentaba, los equipos, sobre todo, entre más complejos y sofisticados sean, la parte de capacitación se empieza a volver crucial. Entonces yo les comentaba, comprarle a un comercializador, a uno que solamente trae equipo de cualquier lugar del mundo y no lo pone aquí en el hospital, es un verdadero problema, para que lo vayan pensando. ¿Por qué creen que eso es un grave problema? Bueno, entonces en este departamento pues se hace toda una programación para que dentro del... cuando recibimos el equipo, no nada más déjame la caja ahí y me la pones ahí guardada. No, me tienes que demostrar que el equipo está funcionando. Me tienes que enseñar certificados de calidad. Nosotros hacemos certificados de aceptación, donde se analiza punto por punto aquello que compramos. Uh-huh. Me tiene que dejar funcionando el equipo al 100% y tiene que dar capacitación para el área de ingeniería biomédica, para todos los aspectos técnicos que tienen que ver con el equipo y para el usuario, para el médico, la enfermera, el técnico. También en este departamento pues se participa junto con el Departamento de Ingeniería Biomédica en el diseño y remodelación de áreas, lo que yo les comentaba, ¿no? No se trata de ir a comprar equipos, que no voy a tener las instalaciones, que no van a caber en la puerta porque no caben, no, el espacio no es suficiente. Uh-huh. No están las instalaciones de seguridad que requiere esa tecnología, ¿no? Como por ejemplo en los equipos de rayos X, ¿no? Que tenemos que tener blindadas el área física. A todo eso el ingeniero biomédico se dedica. Por supuesto, la base de esto que les estoy diciendo del análisis es hacer estudio de mercado, qué existe en el mercado de la tecnología que quiero comprar, qué normas debo de cumplir, qué estándares debo de cumplir, porque en base a eso es como yo voy a armar mi cédula técnica que describe a ese equipo que quiero comprar. Entonces, se hacen elaboración de certificados de necesidades. Nosotros, nuevamente, como somos de gobierno, tenemos que cumplir una serie de normatividades. Sí, gracias. No, ahorita no, gracias. Una serie de normatividades y una serie de requisitos. Entre ellos, nosotros tenemos que elaborar cédulas técnicas que tienen que estar avaladas por ciertas instituciones y dependencias de gobierno. Una de ellas es el CENETEC, otra es, tenemos que estar informando sobre las tecnologías que se incorporan a través de un sistema que se llama Sinergias. Se revisan las alertas sobre riesgos, sobre problemas que han presentado las diferentes tecnologías en el mundo. Esto lo encontramos en organismos como la COFEPRIS, la FDA, la ECRI. Lo que les comentaba, se hacen los estudios de mercado, se participa en las licitaciones, tanto de la adquisición de equipo médico como de mantenimiento. Para ello se elaboran las cédulas técnicas y se evalúan las propuestas que ofrecen los proveedores. Les comentaba que para la evaluación tengo que analizar la tecnología. Por ejemplo, en el instituto, ayer les comentaba que hay una unidad que se llama el Centro de Atención y de Investigación para el Quemado. Uh-huh. Hace 4 años, cuando esta unidad iba a funcionar, se empezaron a analizar los equipos que se iban a comprar para esta unidad de quemados. Uh-huh. Y entonces surgió la duda de los ventiladores. El quemado, déjenme decirles, es un paciente sumamente grave.
el quemado que se atiende en el instituto, por eso se le llama el gran quemado, es aquel que sus quemaduras son de segundo y tercer grado y extensión de más de 60% de su cuerpo. Entonces son pacientes extremadamente graves. Dentro de las quemaduras, unas quemaduras son por inhalación, y entonces las vías aéreas se queman. Entonces analizábamos cuáles serían los ventiladores más adecuados para este tipo de pacientes. Entonces se hizo todo un análisis de las tecnologías de ventiladores que existen y de entre las convencionales y una que en ese momento estaba surgiendo que se llama ventilación de alta frecuencia oscilatoria, se analizó si era más conveniente o menos conveniente y si todos los ventiladores, sobre todo eso, porque son ventiladores más costosos que los convencionales, si todos los ventiladores que compraríamos para esa unidad deberían de ser de alta frecuencia o no. Entonces, pues se hizo todo un análisis, todo un estudio de investigación, no de investigación de desarrollo tecnológico como lo de ayer, sino de investigación, de evaluación tecnológica, y en nuestro caso resultó que era conveniente que un ventilador por cada 6 pacientes sería conveniente, ¿de acuerdo? No todos los pacientes que son quemados van a necesitar este tipo de ventilación, entonces no tenía sentido que toda la ventilación fuera de este tipo. Cuando se hizo el PAX, no es irse a sentar a una computadora a programar, no. Primero es analizar dónde ese PAX va a estar inmerso. Entonces, se hace todo un análisis del proceso donde esa tecnología va a estar incorporada. ¿Quiénes son los actores, los participantes? ¿Quién va a usar esa tecnología? ¿Para qué se va a usar esa tecnología? Entonces, también nos dedicamos a hacer este análisis de procesos. En este caso, les muestro un esquema muy, muy simplificado del análisis de procesos que se hizo en el servicio de rayos X, utilizando una metodología que se le llama modelado de proceso de negocios, en donde vemos todo el flujo de trabajo para lograr, en nuestro caso, un estudio de rayos X. De eso se trata este análisis. ¿Cuál es el flujo para conseguir un estudio de imagen, un estudio de rayos X? Y en dónde la tecnología en este flujo de trabajo puede mejorar a este proceso de atención. Ok, bueno, entonces ya que tenemos la tecnología, ya que está en el hospital, ¿qué sigue? Pues vamos a hacer gestión tecnológica. Entonces, la gestión de equipo médico es el conjunto de procedimientos sistemáticos para proveer tecnología apropiada, segura, eficaz y con la mejor costo-efectividad, buscando el aprovechamiento de esta tecnología en esa unidad hospitalaria. ¿Qué implica? La detección de necesidades, la planeación, la instalación, el mantenimiento, la capacitación, la evaluación de la obsolescencia, dar de baja el equipo, la reposición. Si se fijan, el mantenimiento solamente es uno de toda una lista de acciones. Todos dicen lo mismo, que nos dedicamos al mantenimiento. Pues sí, pero eso solo es una cosa. Los de antes solo se dedicaban al mantenimiento. Los ingenieros biomédicos los desplazamos por eso.
esta gestión tecnológica hoy en día ha tomado mucha fuerza porque a nivel federal está alineado al Programa Sectorial de Salud en su Estrategia 10, que nos dice apoyar la prestación de servicios de salud mediante el desarrollo del equipamiento. A través de su línea de acción 10.4, nos dice impulsar el financiamiento y establecimiento de políticas para la renovación y mantenimiento de equipo médico mediante el desarrollo de áreas de ingeniería biomédica. Ahora, por ley, deben de existir los departamentos de ingeniería biomédica en las unidades hospitalarias. Ya no es nada más que nosotros queramos. Y bueno, por ejemplo, en el instituto tenemos alrededor de 4.300 equipos de diferentes especialidades. Nosotros tenemos las especialidades de ortopedia, de oftalmología, de otorrinolaringología, de rehabilitación, de fonoiatría, de audiología, el CENIAC, que es el centro de quemados, y por supuesto de investigación, todo lo que es los laboratorios de investigación. No puse todos los equipos de imagen, perdón, no lo puse, de imagen, laboratorio de sangre, laboratorio clínico. Y otro reto que tenemos es que la mitad de nuestros equipos, y me estoy viendo muy optimista, son de más de 15 años de antigüedad. Imagínense el reto. Por eso les preguntaba, ¿por qué creen que un ingeniero clínico tiene que saber de diseño? ¿Por qué tiene que saber detectar fallas? La mayoría de la instalación, y eso casi se los puedo asegurar, en el país, es cosas similares o peores que esto que les estoy viendo. Entonces es un gran reto para el que quiera dedicarse a la ingeniería biomédica clínica. Entonces, para eso tenemos también nuestro departamento de ingeniería biomédica, que el ingeniero, el maestro en ciencias, Eloy Hernández Lorenzo, es el responsable. Y pues todo lo que les comentaba, ¿no? Él es el responsable de elaborar, ¿qué? Los programas de mantenimiento preventivo. ¿Qué son esos programas de mantenimiento preventivo? No podemos esperarnos hasta que el equipo falle. Tenemos que asegurar que el equipo esté en las óptimas condiciones, ya lo vimos. Es nuestra obligación. No podemos correr el riesgo de muchos de estos equipos son equipos de soporte de vida. Es decir, el paciente que ya vimos ayer es la razón de ser de nuestra profesión, puede correr el riesgo de morir, el riesgo de que sea mal diagnosticado, el riesgo de que el tratamiento que se le está dando sea el equivocado, porque el equipo médico que se utilice para estos procesos no esté eficiente. Sí, se compró muy bien, se hizo muy bien la evaluación, llegó el equipo el correcto, pero ahora no lo tengo en las condiciones óptimas de funcionamiento, no está calibrado. Entonces, ese programa de mantenimiento tiene que reflejar el conocimiento que el ingeniero tiene del equipo. Por supuesto, tiene que elaborar los programas de capacitación. La mayoría de los problemas de mantenimiento, lo pongo entre comillas, son problemas de uso. No son problemas de fallas de equipo. Son problemas de que los usuarios, los que usan el equipo, no lo saben usar correctamente. Ni correctamente, ni con todas las posibilidades que ofrece el equipo. Por supuesto, la supervisión de las instalaciones. Nuevamente, otro de los problemas con los que nos enfrentamos es los suministros.
Nosotros no nos dedicamos a las instalaciones eléctricas ni la casa de máquina que nos proporciona el vapor, ¿no? Eso lo hace el área de mantenimiento. Ah, pero si a mí el área de mantenimiento no me da los suministros que el equipo médico necesita para funcionar adecuadamente, pues entonces voy a tener problemas. Nuevamente, si yo no conozco de ingeniería, voy a querer ir a reparar el equipo. Cuando mi señal de electroencefalografía, ya vimos ayer que es una electroencefalografía, es la actividad eléctrica cerebral que estábamos diciendo que es a nivel de milivolts, microvolts, imagínense. Estamos hablando de señales de microvolts. Aquí la señal que emite esto, ¿de cuánto es? ¿Sí lo saben? De artefactos. Cuando yo hago un registro de mi señal fisiológica, ¿sí lo saben? Y yo quiero ir a... Uy, ya abrí el equipo, bueno, ya le cambié la circuitería, ya compré los transductores... Bueno, y vuelvo a probar y otra vez la señal está mal. Ah, pues porque a lo mejor, como no sé medir y no sé detectar que hay problemas de tierra, que la tierra está incorrecta, entonces a lo mejor era tan sencillo, entre comillas, tan sencillo como primero detectar qué suministros tengo. En este caso, el suministro eléctrico. ¿Qué me está alimentando el equipo? ¿Ya ven? Por eso tengo que ser ingeniero. No puedo ser administrador. No puedo ser contador. Por supuesto, es responsable pues, de hacer el programa de capacitación, como ya les dije, y participa junto con el área de evaluación tecnológica a todos los proyectos de remodelación de áreas. Nosotros, en lo especial, tenemos un área, un taller, donde por los equipos obsoletos que a veces que seguimos teniendo, mis ingenieros llegan a hacer piezas que sustituyan las que ya no podemos comprar. Esta voy a regresar después mejor. Entonces, hay que elaborar trípticos de capacitación, por ejemplo. Detectar fallas de capacitación. Les digo, la capacitación es esencial. Pero ¿cómo voy a hacer una capacitación si no conozco el equipo? Si no sé cómo funciona. Pues, ¿cómo voy a programar? ¿Cómo voy a planear? ¿Cómo voy a hacer una capacitación si no soy capaz de leer un manual de usuario que yo sea capaz de analizar, de leer, de analizar, de sintetizar y de hacer guías rápidas para el usuario? ¿Cómo voy a hacer una guía rápida para el usuario si yo mismo no entiendo de lo que se trata? Si no sé qué es un ventilador, si no sé qué es un tomógrafo, si no sé qué es un locomat. Fíjense, por ejemplo, en este semestre se han hecho en 6 meses 1,855 servicios, dentro de los cuales pues la mayoría, por supuesto, pues son los de mantenimiento preventivo. Tenemos mantenimientos correctivos, instalaciones, dictámenes funcionales, soportes técnicos, pruebas de control de calidad, pruebas de funcionamiento, capacitaciones.